Bueno, acabamos de tener una reunión con la Alianza contra la Pobreza Energética, que es una de las principales organizaciones sociales que está luchando contra el tema de la pobreza energética hace ya muchos años y que, de hecho, es una de las principales impulsoras de una ley pionera en el tema de la pobreza energética que se aprobó en Cataluña el pasado 29 de agosto. Y hemos tenido esa reunión en el marco de su ronda de contactos a raíz de la noticia que hemos conocido por la prensa de que el Partido Popular y el Partido Socialista parece que están a poco tiempo de cerrar un pacto entre ellos, sin contar con ninguno de los otros grupos parlamentarios, para abordar esta cuestión. Hoy están sobre la mesa las propuestas que la Alianza contra la Pobreza Energética y otras organizaciones sociales y movimientos llevan poniendo encima de la mesa durante años, y ese es el motivo que ha conseguido que hoy ningún partido pueda mirar hacia otro lado y tenga que poner solución a estas cuestiones. En nuestro caso, en el caso de nuestro grupo parlamentario, desde el primer minuto hemos hecho nuestras esas propuestas y de este modo quedaron reflejadas en la moción con medidas contra la pobreza energética que fue aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 9 de diciembre por todos los grupos, a excepción del Partido Popular. Y, por lo tanto, nuestro trabajo ahora es conseguir que ese pacto pues no sea un parche y no sea un lavado de cara tanto del Partido Popular y del Partido Socialista, que no podemos olvidar, ¿no? El Partido Popular en la legislatura pasada no hizo absolutamente nada, no tomó ninguna medida para abordar el problema de la pobreza energética. Es más, negaba que existiera pobreza energética en España, cuando tenemos datos de estudios cualificados que cifran en 7.000 las muertes causadas por la pobreza energética al año. Y tampoco queremos que sea pues un lavado de cara del Partido Socialista, ¿no? Que sabemos que está pactando medidas económicas muy duras de la mano del PP y que podría parecer que necesita algún titular para conseguir, digamos, lavarse un poco la cara y que no solo se vea su alianza en el Pleno con el Partido Popular en temas que certifican medidas de austeridad. Por lo tanto, para evitar que este pacto sea un parche y un lavado de cara, es imprescindible que este pacto contenga garantía de no corte de todos los suministros, no únicamente de la electricidad, también de los suministros térmicos. Estamos en una situación crítica de emergencia y lo que no podemos hacer es solucionar el problema parcialmente. Por lo tanto, garantía de que ningún suministro sea cortado a familias en situación de vulnerabilidad. Otra cosa muy importante, imprescindible, que esto lo saben todas las organizaciones sociales que trabajan a pie de calle con este problema, prohibir los cortes sin principio de precaución no funciona. El principio de precaución debe estar incluido en esta ley. Eso significa que recae en las empresas energéticas la responsabilidad de comprobar con la Administración Pública competente si esa familia está en situación de vulnerabilidad o no antes de hacer el corte. En ningún caso, esa responsabilidad debe recaer en las familias. No podemos pretender que familias en situación de precariedad, de vulnerabilidad económica, en situaciones muy complicadas, tengan que recopilar 100 millones de papeles para llevarlos a servicios sociales y que luego las compañías reclamen antes de parar el corte el pago a los servicios sociales de las facturas atrasadas, de ninguna manera. Por lo tanto, principio de precaución imprescindible. Si el principio de precaución no está incluido y garantizado en este pacto, eso no va a servir y eso la gente que trabaja el tema a pie de calle lo sabe y lo exige. Exigimos que se paralicen todos los cortes de suministros a familias en situación de vulnerabilidad, independientemente de qué contrato tengan contratado con la compañía eléctrica o de gas. Esto tiene que ser un derecho universal, no puede depender de un acuerdo comercial con una empresa privada. Y también es importantísimo que haya descuentos en las facturas para familias en situación de vulnerabilidad que lleguen al 100% en el caso de familias sin ingresos. Y a partir de ahí, evidentemente, establecer baremos de descuentos en función de la renta de las familias. Y, sobre todo, muy importante, ¿quién tiene que financiar estas medidas? Es, obviamente, todas las empresas involucradas en el sector energético del país en función de los ingresos que obtienen de este sector. Y este tipo de financiación garantizaría, obviamente, que no haya ninguna posibilidad de que estas empresas vuelvan a recurrir la financiación de estas situaciones al Tribunal Supremo, que recordemos que ya ha habido dos veces, ¿no? Han sido
dos veces, si no recuerdo mal, que este modelo de financiación ha sido tumbado. Por lo tanto, una garantía de que esto no vuelva a suceder es que absolutamente todas las empresas involucradas en el sector asuman el pago de estas facturas impagadas, de estas facturas acumuladas porque ha habido cortes, evidentemente en función de los ingresos que reciba cada una. Aquí debe pagar quien más beneficio hace en este negocio. Por lo tanto, acabo ya y le cedo la palabra a Rafa, este problema requiere soluciones efectivas y justas. No vamos a permitir, no podemos permitir que esto sea solo un simple lavado de cara, un simple parche, porque aquí a dos partidos les interese puntualmente unos titulares en el periódico. Y obviamente también reclamamos que estas negociaciones, que estos pactos no se hagan de espaldas a precisamente la gente experta, a la gente afectada, a la gente que lleva a pie de calle años y que se han visto totalmente excluidas de esta negociación entre partidos. Pues, por lo tanto, reclamamos transparencia y que estos dos partidos que parece que están hablando sobre este tema hablen y escuchen las demandas de la gente afectada en los movimientos sociales que lleva años y años trabajando estas cuestiones. Y muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Lo primero que deberíamos decir es que hoy nos encontramos ante un chanchullo, y un chanchullo en la medida en la que se da la espalda al Parlamento. El Parlamento aprobó una moción con una agenda de trabajo que se saltan los dos de los partidos que sostienen a Mariano Rajoy en la presidencia del Gobierno, que lo hacen coincidiendo además con una jornada de movilización estatal en contra de la pobreza energética, que están demostrando con su actitud que son representantes de las élites económicas en este Parlamento y también que las élites económicas están empezando a ceder, pero que es importante redoblar la movilización. Ya esta mañana se están realizando movilizaciones en la puerta de empresas energéticas, durante la tarde de hoy se van a realizar decenas de concentraciones y de manifestaciones a las que llamamos al conjunto de la población de nuestro país a participar, porque es necesario empujar para conseguir que las reivindicaciones que hoy agrupan a decenas de organizaciones sociales y políticas en nuestro país y que consiguieron el apoyo y el refrendo de esta Cámara parlamentaria se conviertan en una realidad legislativa y no en un chanchullo, que es lo que nos encontramos en estos momentos, que se están rebajando las demandas de las organizaciones sociales y los planteamientos acordados en sede parlamentaria. Y se están haciendo nuevamente para proteger los intereses de los privilegiados. Es importante reconocer que en esta materia no puede ser un debate entre los dos partidos de siempre que terminan en los que sus ministros terminan en consejos de administración de las empresas energéticas. Esto tiene que ser un diálogo abierto al conjunto de las organizaciones sociales que están participando y que están reclamando el cese en la violación de derechos humanos en materia energética en nuestro país. Y ese diálogo se tiene que hacer abierto y de inmediato. El Gobierno, de momento, no contesta a las organizaciones sociales e intenta parar la movilización con un chanchullo que no es un pacto que aborde la cuestión de la pobreza energética, y creemos que eso no sirve para abordar este problema. Creemos que en estos momentos la respuesta tiene que ser una respuesta en la movilización y una respuesta al mismo tiempo también de todos los grupos que dialogamos y nos pusimos de acuerdo en una moción que llevaba una agenda política, que es un compromiso ante el conjunto de la ciudadanía, que era el reconocimiento de las demandas y de las reivindicaciones de las organizaciones sociales. Lo que han hecho PP y PSOE es darle la espalda al Parlamento y darle la espalda a las organizaciones sociales para intentar conseguir un titular vacío de contenido. Hoy lo que tenemos es un titular vacío de contenido que nos han dicho que además tendrá una ceremonia de paripé. Creemos que no es momento de chanchullos ni de paripés, es el momento de defender y de respetar los derechos de la población de nuestro país. Gracias. Sí, yo quería preguntarles, si en el caso de que el acuerdo que se cierre hoy no contemple las exigencias que ustedes acaban de demandar, ¿no aprobarán el Real Decreto? ¿No votarían en contra? Entiendo. Nosotros, de momento, para empezar, lo que tenemos es un acuerdo oscurantista en el que ni a las organizaciones sociales ni a los grupos parlamentarios de esta Cámara que aprobaron la moción recientemente referida a la pobreza energética, nadie conoce ese contenido porque es un pacto secreto entre dos organizaciones, un chanchullo de espaldas al Parlamento y a las organizaciones sociales. Nosotros y nosotras no participamos de chanchullos ni de paripés, ni le vamos a dar la espalda a las organizaciones sociales que defienden los derechos humanos en nuestro país.
tendremos, en primer lugar, que conocer el contenido. Lo que no podemos decir es si vamos a votar a favor, en contra o abstención sin conocerlo. Lo que sí que sabemos es que nuestra hoja de ruta será compartida con las organizaciones sociales. Nosotros no vamos a buscar medallas como están buscando otras organizaciones políticas. Nosotros buscamos que se respeten los derechos de la gente. Y ahí, quien esté dispuesto a abordar ese debate en el marco del respeto a la población de nuestro país, a los derechos de la población de nuestro país, nos encontrará. Quien quiera paripés y chanchullo sabe que nos tendrá enfrente. A mí me gustaría concretar. Numerosas. En el caso de familias sin ingresos. Ah, sin ingresos. Ojo, sin ingresos. Si alguien no tiene ningún ingreso, el coste de esa factura debe asumirlo la compañía suministradora. Vale. O sea, hay que decirlo, estas compañías están ganando millones y millones y millones de euros a partir de la comercialización de un derecho básico. Ya. ¿Y por qué no habéis hablado de la parte del bono social? ¿Cómo cambiaríais o qué medidas adoptaríais a la hora de cambiar este mecanismo? Es que nosotras apostamos por el establecimiento de tarifas sociales. Un bono social es un descuento en una pequeña parte de la factura que la gente tiene que hacer millones de gestiones para ir a solicitar, y lo que nosotros queremos son descuentos directos, como ya se hace en países de nuestro entorno, como por ejemplo en Portugal, descuentos directos en la factura que estén, digamos, baremados, partiendo de que si alguien no tiene ingresos no paga, pero luego las familias pagan en función de los ingresos de los que dispongan. Esa es la cuestión. El bono social es un parche que no soluciona el problema, que tiene unos criterios actualmente que son totalmente ineficaces, que hace que un montón de gente que lo necesita no lo tenga. De hecho, la mayoría de la gente que acude a servicios sociales con esta problemática no tiene el bono social. Depende de la información que te llegue, de las gestiones que seas capaces de hacer. Entonces, apostamos por un descuento directo en las facturas en función de la renta de las familias, porque realmente queremos que sea una medida efectiva y no una medida que sirva para decir, hacemos un bono social, nos lavamos la cara y luego, después de este titular, allí esa solución no llega realmente a la gente que lo necesita. Sí, a mí me gustaría saber si las medidas que habéis planteado antes las vais a trasladar al gobierno y al PSOE para que se plasmen dentro de lo que están pactando ahora mismo vais a también a plantear algún tipo de iniciativa más en el Congreso, y en ese caso también si vais a buscar el apoyo del PSOE ahora que sabemos que está pactando a su vez con el gobierno. A ver, las medidas que proponemos no son fruto de una iluminación que hayamos tenido nosotros, sino que son fruto del trabajo de gente que trabaja a pie de calle y que lleva muchos años haciendo frente a la problemática de la pobreza energética. Lo que nosotros hemos hecho es incorporarlas a nuestras demandas y, de hecho, están contenidas en la moción que el pasado 9 de diciembre se votó en el Congreso de los Diputados y se aprobó por mayoría. El único partido que no votó a favor, que se abstuvo, fue el Partido Popular. Eso es un compromiso político con esas medidas. Esas medidas están en conocimiento del ministro desde hace semanas, en las primeras reuniones que tuvimos conjuntamente, antes de que decidiera reunirse únicamente con el Partido Popular, ahí con el Partido Socialista, y hacer esta especie de intercambio de cromos. Por lo tanto, esas medidas son conocidas. Hoy mismo le hemos vuelto a hacer llegar, por segunda vez, si no me equivoco, estas medidas de forma detallada al ministro. O sea, no es que no las conozca, las conoce perfectamente, las tenía. Y, de nuevo, en vistas de esta especie de paripé o de pacto secreto o de lavado de cara, llamémoslo como quieran, porque todo es un poco lo mismo, que está a punto de acontecer, se las hemos vuelto a enviar y estamos esperando respuesta. Nuestro posicionamiento es claro, pero no porque sea un tema de que queremos que se apruebe lo que nosotras proponemos, sino porque es que esas son medidas efectivas. Y no lo decimos nosotras, lo dice gente que sabe de lo que habla, que sabe mucho más que muchísimos diputados de estos dos partidos y de varios que están aquí, porque son gente que está día a día trabajando con esta problemática. No son porque sí, son porque queremos medidas que sean efectivas, que den solución al problema. No es suficiente un titular que diga vamos a prohibir los cortes. ¿Cómo los prohíbes? Si depende de que las familias tengan que hacer un periplo de papeles para poder prohibir un corte, eso no va a pasar. Si depende de que antes se tengan que pagar las facturas, las compañías van a querer que les paguen esas facturas antes de poder parar un corte. ¿De qué sirve un titular si detrás de eso no hay soluciones reales para las personas que están sufriendo este problema? ¿De qué sirve? Sí, yo quería preguntarles,
Bueno, entonces, ¿a qué atribuyen haberse quedado fuera de este acuerdo entre el Gobierno y el Partido Socialista? Es que no se trata, nosotros no nos hemos quedado fuera. Quien se está quedando fuera es el PP y el PSOE de la realidad de este país. Y piensan que las cosas se abordan a golpe de titular y de colgarse medallitas. Y aquí hemos venido a defender y a respetar los derechos de la gente, no a buscar titulares grandilocuentes, huecos, vacíos, que lo único que están haciendo es escenificando chanchullos y paripés entre los dos partidos viejos de siempre que llenan los consejos de administración de las empresas energéticas con exministros y expresidentes. Buenos días. Perdonad que es que he llegado tarde y a lo mejor se lo han preguntado y lo han explicado ya, pero no he entendido muy bien cuál ha sido el mecanismo, porque el ministro ha dicho esta mañana que les mandó una propuesta y que no obtuvo, respuesta. Entonces quería saber un poco cómo se ha gestado que ahora estén reunidos solo con el PSOE. Sí. Buenos días. El ministro conoce perfectamente cuál es nuestra posición, porque hemos asistido a una reunión con el propio ministro. Hemos asistido a una segunda reunión con el secretario de Estado. El 29 de noviembre mandamos una carta al ministro con nuestra posición, reproduciendo lo que hoy les hemos explicado aquí a ustedes, ¿no? El tema de del principio de precaución, de no corte sin autorización de los servicios sociales, la financiación por el conjunto de las empresas, en fin, toda la serie de cuestiones que venimos planteando. Pero es que además hemos presentado una moción, como se recordaba antes, en el Congreso de los Diputados, que ha sido aprobada también con nuestra posición concreta, que es la de la mayoría de la Cámara. Y al mismo tiempo también en la Comisión de Energía, en la comparecencia del ministro, le hemos vuelto a reiterar cuál es nuestra posición. Por tanto, no se puede en ningún caso alegar desconocimiento de nuestra posición que hemos expresado en el Pleno, en comisión, en las reuniones y por carta al ministro el 29 de noviembre y hoy mismo también en el documento que le vamos a remitir. Pero el ministro ha dicho que les envió su propuesta el 2 de diciembre. A la del 2 de diciembre no han contestado, ¿no? La del 2 de diciembre, que fue la propuesta que nos dijo el ministro, era lo mismo que nos había contado anteriormente el ministro. No había novedad, no había diferencia. Por tanto, bueno, yo creo que nuestra posición era perfectamente clara. Me parece que un ministro del Gobierno de España se busca esta excusa, ¿no? Yo creo que el acuerdo con el PSOE es una cuestión política. Política porque lo que estamos asistiendo, lo asistimos el otro día también con el techo de gasto y con la serie de medidas económicas, es que tenemos de facto una gran coalición. Lo que se conforma es una gran coalición en la cual el Partido Popular ha decidido que su socio prioritario es el Partido Socialista y el Partido Socialista ha decidido que deja de ser alternativa, que deja de ser oposición y que se suma a la gran coalición. Y evidentemente aquí hay un tercero que se queda fuera de juego, que es Ciudadanos. Nosotros somos la oposición, somos los que queremos construir una alternativa de gobierno. Y ese es el juego político. Lo demás, nos parece absurdo que el ministro se busque otro tipo de excusas. Bueno, el ministro se comprometió a realizar reuniones, a que esta iba a ser la legislatura del diálogo, ¿no? La famosa operación diálogo, a reunir al conjunto de los grupos parlamentarios. Y yo creo que es evidente que esto no se ha vuelto a producir, no hemos vuelto a tener reuniones con los distintos grupos parlamentarios, sino el establecimiento de un acuerdo estrictamente bilateral del Partido Popular con el Partido Socialista. Esa es la realidad. Además, hay una cosa que es curiosa que no ha contestado el señor ministro ni el Gobierno. Las organizaciones convocantes de la jornada de movilización de hoy le han pedido expresamente una reunión al Gobierno y las organizaciones sociales convocantes de la movilización de hoy siguen sin obtener ningún tipo de respuesta.